A pocas semanas de iniciar el periodo vacacional de verano, se ha incrementado más de un 10% las solicitudes de créditos en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Fonacot durante el bimestre de mayo y junio, donde se otorgaron 13 millones de pesos en créditos a 952 beneficiarios, quienes en su mayoría destinaron el recurso para viajes o para los gastos en la clausura del ciclo escolar. Sí, son unos de los cortes bimestrales que tenemos con mayor afluencia de gente. Lo hemos estado notando desde a partir de mediados de junio, en donde ha habido un incremento en la solicitud de los créditos. Colocamos aproximadamente 200 créditos más en el corte bimestral de enero al corte bimestral de mayo. La colocación en enero y febrero fueron 10 millones y en el bimestre de mayo-junio fueron 13 millones. La coordinadora de Fonacot en el estado, Marta Grisel Carrillo Carrillo, destacó que esperan un incremento en las solicitudes de crédito antes de concluir el mes de julio. Sin embargo, dejó en claro que es importante que los trabajadores analicen que eso no afecte su economía familiar. En base a la información que nos traen en sus recibos de nómina, se hace un análisis del crédito en el cual no sobregiramos al cliente. De hecho, aquí solo se puede solicitar el 20% como máximo de la capacidad del trabajador. Ahorita que tenemos al 30 meses, que es el plazo máximo que está manejando el instituto. Con imágenes de Fernando Eck para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.